Como parte de las acciones para garantizar el abasto de gasolina en diversos estados de la República, el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, extendió un llamado a los concesionarios de las diversas gasolineras. En el marco de su conferencia de prensa este domingo, el jefe del Poder Ejecutivo Federal pidió que se respete el precio de las gasolinas. Lo anterior luego de confirmar durante su traslado por carretera para atender la explosión del ducto en Hidalgo, que en algunas gasolineras el precio del combustible era excesivo. Por ello, AMLO pidió a los concesionarios que no abusen del precio, pues se les está entregando la gasolina a bajo costo con márgenes de utilidad diario. Hay un precio de 1,80 centavos promedio por litro y hay quienes están vendiendo la gasolina a más de 20 pesos. Solo para que sepan que estamos pendientes. Cuestionado sobre el nombre de quienes se están excediendo el precio de los combustibles, AMLO evitó revelar el dato, no sin antes remarcar que la gasolina se está vendiendo por encima del promedio. Por otra parte, el mandatario mexicano remarcó la importancia de trasladarse por carretera a los distintos lugares donde lleva a cabo mítines o atiende emergencias, asegurando que solo así se da cuenta de situaciones como la mencionada anteriormente, así como de las condiciones en que se encuentran los caminos y carreteras del país. La medición diaria de los márgenes de utilidad nos permite identificar a las empresas que están vendiendo la gasolina por encima del promedio. Así vivían los otros, con todo respeto, en las alturas arriba. Nada más conocían los helipuertos, los aeropuertos y lugares a donde llegaban, no tenían ninguna comunicación, solo lo que les informaban sus funcionarios. Con información de Facebook Andrés Manuel López Obrador Foto, Artemio Guerra BAZCUARTOSCURO Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Catch 'em all.